Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saludo a su amigo Miguel, los 1989. Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video de pruebas de rendimiento, en el cual el día de hoy vamos a testear la GTX 950 con el i5 4460. Cabe mencionar que hoy ustedes en la pantalla van a ver incluso una pequeña captura, o más que captura, van a ver allí cómo puse parte del escritorio del equipo para que puedan apreciar que en efecto el juego se está corriendo en una 950 y no crean que lo estamos corriendo también en la 1060, ya que cabe la posibilidad de que algunos de ustedes piensen o tengan la creencia de que los estoy corriendo en la misma tarjeta gráfica, ¿no? Como ya saben ustedes, aquí en el canal tengo la GTX 1060 también, entonces puede prestarse a la mala interpretación de que posiblemente esté probando los juegos en la 1060 y yo les esté diciendo que es la 950. Pues bien, ahí les dejo Algo no marcha bien. esa pequeña captura para que vean que en lo personal se está corriendo la 950 y que no es la misma tarjeta gráfica que en los anteriores videos. Es la 950 en este video y por supuesto ya más adelante lo podríamos probar en la 1060, ¿no? Pero bueno, esto es más que nada una aclaración para que más o menos se vayan dando una idea y se saquen de dudas. Si Por no te lo puedo supuesto, si más entregar claro, adelante ustedes quieren ver puede un que no video de ese confíes. equipo, con mucho gusto se los puedo mostrar, les puedo hacer un video sobre ese equipo, pero bueno, el Cuando día de hoy lleguemos a nos la vamos a capital, me centrar vas a más contar que todo, nada en lo que es ¿de acuerdo? De acuerdo. el rendimiento en esta tarjeta gráfica, ¿no? Y por supuesto en este procesador y la configuración técnica que ustedes ya conocen y que por supuesto les voy a dejar ahí en la descripción del video. El juego en sí no es un título que consuma mucho equipo. Es un juego que prácticamente lo puedes jugar en computadoras medianamente decentes. Lo puedes jugar en una computadora de dos núcleos. Inclusive puede ser un Core 2 Duo, un E6550, si no mal recuerdo, de 2.3 GHz, 4 GB de RAM, Subes una un tarjeta punto gráfica de 1 garantizado. giga. Eso no. Inclusive una de Vete. 2 GB, pero sería una tarjeta gráfica de las que son gama baja o que son dedicadas a multimedia, por ejemplo, lo podrías correr perfectamente. Y eso lo podemos Confío apreciar en los porque señores de la prácticamente esta mafia. computadora va Y tú sobradísima. O continúas sea, pidiendo clones. digamos que Sacas no está dinero. sudando, no se está esforzando en correr este juego. Es un título que lo puede correr prácticamente con los ojos cerrados, por decirlo de alguna manera. Ustedes podrán apreciar ahí en el MSI Afterburner, ahí está en la pantalla, que este equipo lo está corriendo este juego a 120 FPS, así como lo oyen y así como lo van a ver. 120 FPS. Hay ocasiones en las que va a bajar, cabe mencionarlo, va a bajar a unos 100 FPS, 110 FPS, pero por lo general va a estar oscilando entre los 120 FPS. Va a estar entre 120 FPS y en algunas ocasiones Puedo a prometerte que esto no va a ocurrir. 119, 118 Estoy FPS, enfrente ¿no? de Lo ti, cual es enfrente de algo ti. absurdo porque si no tienes un monitor de más de 60 Hz, no vas a notar esa cantidad tan Vamos a ir a grande esa de FPS, catedral. ¿no? O sea, es como si Si no estuvieras te jugando puedes prácticamente a 60 FPS, enfrente de en mí, teoría. enfrente de Pero mí. bueno, en cuanto a procesador, el juego consume aproximadamente entre el 38% y el 60% más o menos. Por lo general va a estar entre el 60% y eso se Sigo debe diciendo. más que nada a que el juego está en Soy un uso inútil. excesivo Me o mejor marcharé. dicho está excediendo los 60 FPS. Entonces, por lo general, cuando un juego te excede los 60 FPS, trabaja más lo que es el procesador y por supuesto la tarjeta gráfica, que ustedes van a ver también en el Afterburner que está trabajando aproximadamente a un 99% más o menos, ¿no? Cabe mencionar, gente, que este juego lo estamos corriendo en Ultra, así como ya lo saben. De hecho, ustedes lo van a ver ahí en la pantalla. Está en Ultra, está a Atrás. 1080p y por supuesto más adelante bajamos a 900p y 720p. Esto se hizo para verificar que corra a más de 120 FPS, pero al parecer, digamos que el tope de FPS para este juego son 120 cuadros por segundo, ¿no? Así que bueno, ya más o menos se No dan una idea. dispares. En torno a video, al video, a pesar de que está en ultra, consume muy poquito. Chris, Consume entre ¿dónde 700 estás? megas y en algunas ocasiones puede consumir hasta 1 giga. Así que en teoría, con una tarjeta gráfica de 1 giga, como por ejemplo Sigo una sin oírte. GTX 550,
TI, por ejemplo, lo puedes correr sin ningún inconveniente, inclusive lo puedes estar corriendo a unos 60 FPS, 720p, por ejemplo, configuración alta, con algunos filtros apagados, como por ejemplo el anti-aliasing, lo puedes apagar y te puede dar fácilmente unos 60 cuadros por segundo, ¿no? Pues bien, ¿qué más les puedo decir sobre el juego? Les puedo decir que en torno al espacio en el disco duro te va a consumir un aproximado de 13 GB, si no me recuerdo. No es un juego muy pesado, es un juego que te descargas prácticamente en una tarde. Es un juego bastante ligero. Y pues bien, es prácticamente todo lo que les puedo decir sobre el juego. En torno a las recomendaciones para que lo puedan jugar, lo pueden correr en cualquier equipo básico, en un equipo de dos núcleos, con 4 GB de RAM. Como se los mencioné, una tarjeta gráfica de 1 GB, y por supuesto que tengan un disco duro de un espacio considerable, ¿no? O considerablemente, por decirlo de alguna manera, regular o normal, ¿no? Puede ser un disco duro de 500 GB para que puedas almacenar este tipo de juegos que pesan entre 13 GB, 15 GB, 8 GB, que más o menos es lo que viene pesando este tipo de juegos. Y pues bien, es prácticamente las recomendaciones que yo les doy. Por supuesto, gente, ya hasta aquí vamos a terminar mi opinión. Esto fue un poco breve, de hecho voy a tratar de que ya la opinión que voy a dar sobre los juegos sea un poco más al grano, sea más breve, sea más concisa y no estar diciendo, o sea, estar hablando de cosas que tal vez no vayan mucho con el juego, ¿no? Con lo que estamos apreciando en el video, ¿no? Pues bien, gente de YouTube, comenten, suscríbanse, lo que ustedes gusten, amigos. Por supuesto, ahí en la descripción del video les voy a dejar lo que es las características de este equipo, que ya muchos de ustedes ya las conocen, pues hemos estado haciendo videos con este equipo ya desde hace bastante tiempo. Les voy a dejar las características, les voy a dejar también ahí si ustedes gustan. Agregarme a Steam, les voy a dejar también mi ID de Steam para que me agreguen si quieren que nos echemos unas partidas y por supuesto alguna sugerencia que tengan en torno a los videos que quieran ver, tanto en el equipo de bajos requisitos como en este equipo o en el equipo que tiene la 1060. También déjenmelo ahí en la caja de comentarios. Ya saben que me han recomendado varios juegos, pero desafortunadamente no he podido conseguirlos todos. Así que, bueno, de momento es lo que les puedo estar trayendo aquí al canal. Ya en cuanto consiga los demás juegos, con mucho gusto se los voy a traer sin ningún inconveniente. Y pues bien, amigos, esto es prácticamente todo. Les saludó Miguel los 1989. Y que pasen un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo de la hora en la que me estén viendo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Tenemos Hasta que luego. arreglar el ascensor. Está cerrado, pero yo trabajo aquí. Tengo llaves. Una vez dentro, podemos coger mi coche. Gracias. Ahora a por Liz y nos largamos de aquí. ¿Liz? ¡Liz, eres tú! Mamá y Liam. Están fuera. Nos están esperando en casa.
¿Cómo salimos de aquí? El aparcamiento subterráneo. El ascensor está ahí delante. Con suerte seguirá funcionando. Quitemos esto de en medio. Me alegro de que estuvieseis aquí. Pues acostúmbrate. Es ellos o nosotros. Y no dudes. Es peor que una pesadilla. Creo que no estamos solos. Elena, coge el arma. ¡Que no entre! Esa es la señal para salir pitando. Totalmente de acuerdo. Dicho que era una especie de niebla. Si eso se extiende en forma gaseosa, quien quiera que lo haya respirado se habrá contagiado. Eso implica a toda la gente del campus. Sí, pero entonces, ¿por qué hay tanto silencio? Todo esto es un campo. No quería molestar.
pregunto si habrá supervivientes. Seguridad es la salida del campus. Hannigan, la puerta está cerrada. ¿Puedes hacer algo? Lo siento, desde aquí no. Probad en el edificio de personal tras las gradas. Allí encontraréis las llaves de la puerta. No quites el dedo del gatillo. A saber qué hay a la vuelta de la esquina. Entendido. Hannigan, la puerta está cerrada. No hay forma de salir. Estoy en ello. Son muchísimos. No podremos con todos. Ya sabemos dónde estaban todos los contagiados. Más sólida para ser un campus universitario. ¡Date prisa, Hannigan! Tenemos que salir de aquí. Casi no tengo aguantar. Esto es
de sorpresas. Yeah.